Sale y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Bravely Default. Y bueno, hoy tengo que deciros algo, y es que todavía no vamos a continuar con la trama principal. Como ya sabéis, esto es una guía del 100%, y hoy lo que nos toca realmente es continuar avanzando con la trama de las secundarias. Así que vamos a venir aquí y vamos a viajar a Wishworld, donde tendremos nuevas misiones disponibles, ¿vale? En este caso, tres, que son de la 43, la 45 y la 46. Así que, como siempre, vamos a aprovechar para ir en nuestro carruaje hasta la ciudad. Y allí, pues bueno, vamos a buscar afrontar unas misiones que seguro que son divertidas, cuanto menos. Así que vamos a empezar. Lo que digo, hoy toca simplemente esto. Si me da tiempo y puedo grabar otro vídeo, ya empezaremos lo que es la trama de del capítulo 3. Pero lo que digo, las misiones ya sabéis que son muy importantes. El final, pues es una de las cosas, ¿no?, que hay que hacer. Como podéis ver, tenemos de momento dos disponibles, ojo. Así que hay que estar atentos para ir haciendo las cosas. Lo primero de todo, ¿vale? Vamos a decir que vamos a completar, ¿vale?, una de las de aquí. Vamos a ir por aquí. Y a ver un momentito qué pasa. Vamos para adentro. Esta no sale marcada, creo que en el mapa de normal. Por lo que digo, no está en la ciudad como tal, pero sí que debería de salirnos aquí este hombre, ¿veis? Ahí está este niño. Digo, hombre, sí, este niño. Así que vamos a hablar con él y a ver un poquito qué pasa. Next time, kiddies, you need a bit more practice. What do you think you're doing? You should never aim a spell at someone, even as a joke. Never. Sorry. Ah, lighten up, Gloria. We were only having a wee bit of fun. That may well be, but look, I apologize for reacting quite so strongly, but I. It's fine. You just surprised us, is all right. Aye. We don't mind, because we think you're really pretty. You... I beg your pardon? I know. I saw a really nice flower outside town. I'll go and get it to say sorry. Get you, eh? Even the wee kiddies have fallen over themselves to please the entrancing Princess Gloria. Do you have to make fun of me so mercilessly? What? Entrancing? It means I'm... Never mind. She's been gone rather a while, don't you think? Ah, she's probably just got distracted along the way. No, I have a bad feeling about this. We need to go after her. Pues ahí está, misión 43, cegado por la belleza. Mi amiga salió a recoger flores, pero lleva mucho tiempo fuera. Señorita princesa, ¿podéis ir a buscarla? Nos va un orbe de PT pequeño, pero tengo que deciros que para que esta misión os aparezca tendréis que haber completado la 41, que la tenéis en uno de los vídeos anteriores del capítulo 2 de Wishworld, en la que de tal maestra, de tal aprendiz, ¿vale? En este caso, cuando la completéis ya podréis jugar a esta. Así que vamos a venir por aquí y vamos a ver qué ocurre en esta pequeña misión. La verdad que tengo muchas ganas de continuar disfrutando de Bravely Default. Tengo que decirlo que es un juego que me está gustando muchísimo, me está enganchando, de verdad, o sea... Es muy, muy, muy adictivo, porque la trama va surgiendo, vamos teniendo cada vez, como veis, más trabajos. Por cierto, he cambiado de nuevo a Seth. He subido ya el mago negro, no fuera de cámaras, porque literalmente, o sea, tenía orbes de estos de trabajo y he subido el mago negro a tope para tenerlo ya para cuando necesite un segundo mago negro. Y ahora debería mirar de poner alguno con mago blanco para ir subiéndolo. Pero bueno, de momento eso, conseguir orbes podría también ser una buena opción. Así que ya iremos viendo, ¿no? Vamos de momento a venir por aquí y parece que todo esto nos lleva, en este caso, hacia la zona... A ver... Sí, hacia la zona de allí. Bueno, esto de momento es fácil, entonces. Vamos a ver, parece que está por aquí, ¿no? Creo que va a ser un enemigo que aparecerá ahora, ¿no? A ver... ¿Qué pinta? Ah, que hay que examinar. No me había salido nada, de marca de brillante, y digo, Pues ya está, hay que tocar, vale. A shoe. A very small shoe. Ostras. What if it belongs to that poor girl? And here, drag marks. Do you think she? Please, I don't even want to think about it. Come on, there isn't a moment to lose. Vamos a correr a buscarla. Madre mía. Vale. Look, in his mouth.
How could you? You'll pay for this. Uf. We won't be going easy on you. Vale. Pues nada, parece que esto es un enfrentamiento. No sé si es un boss, así que por si acaso vamos a tirarle lupa. 21.000. Sería un intento de boss. Vale. A ver, es un bicho. Hasta ahí llegamos. Entonces vamos a tirarle aquí el full attack. 1.000, 1.000, 1.000 y 1.000. Ahí estamos. Ahora. Jejeje. Sabéis lo que significa esto, ¿no? Que tengo para 4 velocidades divinas. Pobrecito, va a sufrir, ¿eh? He fallado, tío. No. Vale. A ver, creo que ya está muerto, literal. 4.000, se lo voy a... Vale, pues voy a curar al amigo, ya está muerto, ¿eh? O sea, a ver... literalmente el bicho ha muerto. O sea, por más que os pongáis, solo con el ataque de la velocidad divina, ya me lo he cargado. Así que, bueno, voy a atacarle un poquito por atacar. Ahí en plan de... ya está. 800. Picotazo muy bonito, pam. 800. 800 y ahora, yo qué sé, pues robo. Vamos a robarle un poquito de valor, que da igual. O sea, el tema es que... Vale, y ahora de repente le dará todo el daño en la cara y boom, y ya está, fuera. Rápido, sencillo y efectivo. El ladrón está roto y lo sabéis. Pero bueno, nivel 4, ahí está. 3.000 de oro y 400 PT, que van genial. Y bueno, ya tenemos a todos menos a Elvis al 36. Ojo que en este capítulo os recomiendo que, no ahora, sino cuando ya quizás lleguemos a la ciudad, más allá de Enderno, a... No me acuerdo del nombre. Pero bueno, a la ciudad de las nieves, os recomiendo que ahí le veáis. Ah, está viva, menos mal. Pensaba que había muerto. You're all right. Oh, thank. But honestly, what were you thinking? Coming somewhere so dangerous all on your own? You were so scary. Now, don't cry. It's all right. I'm just glad you're safe. That's all. Vale, esto ha acabado bien, por lo menos ha acabado bien, ¿eh? Hay que decirlo. ¡Madre mía! Flipando estoy, de verdad. Es que me gustan mucho estas historias, estas aventuras están siendo muy top. Y se nota, ¿eh? Creedme que se nota, está todo muy bien, ¿vale? ¿Dónde has estado? I know I may have snapped at you both, but it's because I was worried about you. It's okay. I scared you, didn't I? I'm not so sure that's what's upsetting her, you know. I'm sorry. I didn't find that flower for you. Oh, don't be silly. It's the thought that counts. And you're back home safe and sound. That's the most important thing. Miss Princess, would you like to come and play with us sometime? Claro que sí. I want to talk to you some more. Hey, I want to talk to her too. I want to talk to her more than you. So will you come and play with us? Aye, please come and play with us. Gosh, well, I... See, they knew you told them off for a good reason. They wouldn't have asked you to play if they didn't know, would they? You're right. Doesn't hurt that they go moony every time you so much as open your mouth, of course. I thought I asked you to stop that. Me encanta Elvis, es el number one y ya está. Vale, misión cumplida, cegado por la belleza, ahí está. Y tenemos una nueva conversación de grupo. Infancia feliz. ¿Magmel?
Ahí va. Está guay lo de los ojos. Pues nada, vamos a salir aquí. Y bueno, vamos un momentito a ver qué quest tenemos más por aquí. A ver, ¿a dónde salen las quests? Vale, tenemos una en lo que parece ser la taberna, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Hablamos con este personaje. Cata de altura, misión 45. Al parecer hay una fruta llamada platacotón, dulce, como el primer amor. Me muero por probarla, pero solo se dan en el bosque de Wishworld. Está lleno de monstruos. Vale, pues nos van a dar el brazo de Boom. No es una quest que te van a recompensar buena, pero aquí ya sabéis que vamos a completar todo. Así que al bosque que nos vamos de viajecito, de aventura, de nueva misioncita sencilla aquí. Así que vamos a por todas. La verdad que lo que digo, me viene genial porque voy leveando un poquito al grupo. Que, oye, nunca digas no al leveo, ¿eh? Aquí el leveo al final es muy importante. Y bueno, la verdad que tengo ganas, ¿no?, de ver un poquito qué tal avanza todo. Vamos a ver. Parece claro que hay que hacia dónde hay que ir, así que vamos allá. Y bueno, supongo que habrá que tener cuidadito, ¿no?, con el tema de lo que pueda pasar por aquí. Ya sabéis que este bosque no es tanto como el... Este es el bosque sencillo, a mi forma de ver. Ya veo marcadores, o sea... No creo que sea complicado, a ver. Vale, aquí tenemos el primero. Vamos allá. Vale, vale. Hay que romper cositas, ok. Tenemos uno de tres, ojo. De nuevo lo que digo, el problema de estos marcadores, lo que a mí me fastidia bastante, es el hecho de que, como podéis ver... muchas veces, no sé por qué, cuando hay tres objetivos solo te marca bien dos y luego el otro, hasta que no te acercas a una zona en concreto, no te lo va marcando. Aún así, lo que digo, es cuestión de todo de ir viéndolo, ¿no?, y a ver si aparece el otro de repente. Vamos a ver. No, va a tocar ahí para arriba. Digo, estaba explorando por si acaso, no sea que diga, no sea que aquí esté algo de lo que buscamos, pero no, tiene pinta de que está todo ya por la parte más alta, ¿no? Voy igualmente a ver, porque por aquí debería quizás de estar el otro. Vale, espera. Aquí me ha salido el marcador, perfecto. Vale. Y ahora solo queda volver e ir a por el otro. Es lo que digo, este marcador, por ejemplo, por X o por Y no se ve y pues es un poco lo que más marea de este tipo de misiones, la verdad. Aún así, lo que digo, vamos a ir a full, ya sabéis, atacamos a saco a los enemigos. Vamos allá. Sorry, pal. That was a piece of cake. Y listo, ¿vale? Vale. Creo que por aquí llegamos. Tiene que estar aquí en el extremo, ahí está, perfecto. Venimos aquí. Vale, platacón.
Vale, ya tenemos los tres, pues ahora podemos, por ejemplo, tirar de una teleportita para ahorrar tiempo y salir fuera. Ahí está, volver a la entrada y simplemente tendremos que volver a Wiswold para entregar y completar esta misión. Lo que digo, una misión muy sencillita, obviamente. No todas tienen que ser ahí mega largas, está, lo que digo, es muy muy fácil y ahí está, catada de altura, vamos allá. Aún nos queda una, ojito, esto no ha acabado. Y bueno, me gustaría un poco saber, los que estáis siguiendo la guía, ¿no? Los que estáis aquí con esto. Ya sé que mucha gente me habéis comentado de que lo estáis disfrutando la aventura porque no tenéis la Switch. Pero un poco, ¿qué clases os gustan más? ¿Qué clases pensáis que están más guays? No sé, yo hay clases que directamente no las he probado todavía de trabajos. Pero bueno, ya le iremos dando, ¿no? Os preocupéis que aquí ya sabéis que el plan es 100% de partida para mí. No es solo sacarme todo, sino también subirme los personajes a tope de nivel y todas las clases mastereadas para luego poder hacer todas las builds que me dé la gana. Así que, lo que digo, de momento lo del ladrón sí que lo veo rotete, ¿eh? Me está gustando mucho para hacer el juego fácil, creo que está muy bien esa habilidad. Y bueno, lo más complicado hasta ahora, el combate contra el creador de bálsamos. Fue una locura porque no supe preparármelo. Aquí la clave, como ya sabéis, es que cada jefe tiene una estrategia a seguir y eso ayuda mucho cuando ya vamos conociendo un poco, ¿no?, de qué va cada cosa del juego. Vale, parece que tenemos que venir por el árbol. Vamos allá. Todavía hay otra quest por aquí, así que venimos aquí y hablamos con esta persona. No me cree... Vale. Prueba de fuerza, misión 46, dificultad 5 estrellas, ¿vale? Vos sos el poderoso guerrero del que habla todo el mundo, ¿cierto? No hago caso a los rumores, aplasto unos cuantos Akaonis, Yetis y osos polares y quizás me lo crea. Condiciones de hacerte un Akaoni y Kaboshi Kabuto, un casco interesante, parece de samurái, ¿no? ¿Estará el job de samurái en este juego? Estaría guapo, ¿eh? A mí me molaría bastante. Bueno, parece que tenemos que ir a Enderno para ahorrar tiempo, ahí está. Vamos a Enderno y a acabar con enemigos. Y bueno, ya estamos aquí cerca de Enderno y de Rivendell. Tenemos que ir a por X objetivos. Parece que aquí está la zona que nos marca, ¿no? Pero bueno, se supone que me ha pedido uno de estos, ¿no? A ver, creo que era uno de estos, pero no lo sé, ¿eh? Supongo que a lo mejor no es este tipo de bicho, a ver. Esto es un Yeti, esto es el segundo objetivo, creo que era. A ver. Primordial forces consume you, storm of magic, Kasario! Here I go! Vamos al tiraco limpio, ya sabéis. Uno menos. Vale. Nothing to worry about. I cannot believe it. You'll pay for this. Y eso es lo que pasa cuando no te curas a los personajes entre combate y combate. You'll have to try harder than that. No big deal. Ricky, here goes nothing. Vamos allá, revivimos, pam, tiraco, tiraco, tiraco. Y vamos allá full con ataques, ahí está, listo. Ahora sí, lo digo, el que me interesa es que Elvis suba, que le cuesta la vida, macho. Pero bueno, tenemos que cazar enemigos, que es lo que interesa. Voy a tirarme una tienda de campaña, que claro, yo ahí, lo que digo, iba muy, muy bonito. A ver, objetos, tienda, ahí está. Y ahora sí, hay que buscar a un bicho raro, así que vamos a ello. Ojo, aquí tenemos un cofrecito. Flor curativa.
otro. Ojo, a ver si sale aquí uno de estos. Estaría guay, ¿eh? Que salga en el combate y diga, ¿eh? No, aquí hay una... A ver, no. ¿Cuál es el plan? No muerto y no nadie, ¿no? Vale, caza. Tenemos aquí de todo, ¿no? Antino muerto. Y ahora, antimanoides, bueno. Y antimanoides a uno muerto que me dará mucho, pero se lo carga. Ya está. Ahí está, Elvis al 36, ojo. Vamos allá, full. Aire antártico, vale. Vale, aquí está el bichajo en cuestión. Ok, vamos un momentito, simplemente lo que digo, voy a tirar aquí una ultra poción aquí a la amiguita, a Adele. Y le voy a poner un éter porque me he flipado mucho con lo que digo. ¡Vamos allá! Por atrás, por la espalda, lo que digo, a veces, con movernos un poquito de la zona, ya aparecerán los enemigos, así que ventaja para el grupo, y aquí hay dos por falta de uno. Akaoni, ¿no? Vale. Objeto, lupa lo primero de todo, y luego, pues nada, todo ataque. Vale, tienen 4000, o sea, tienen vida, ¿eh? ¿Muerto? Voy a tirar una velocidad divina y ya está. Debería de funcionar, ¿no? ¡Pam! Bueno, ahí estamos con el ataque final de Gloria. Madre mía, lo ha reventado, ¿eh? Ojitos. Vale. Bueno, pues nada, la partida al 36. Estamos en el capítulo 3 y ahora tenemos que derrotar a... ¿Vale? Parece que se ha actualizado esto. Vale, desactivé unos yetis. Hay que vencer a dos yetis. Los yetis son estos bichos de aquí, así que vamos a por ellos. A ver si hay suerte y salen dos y nos los quitamos de una. Si no, ya sabéis, recorred el mapa en busca de yetis. El yetis hay bastantes más. Vale, robo. Fuera. Vale. Dragon Shaman, vamos a por él. Vamos a por todas. Venga, pum. Uno menos. Ojo, qué criticazo que le ha metido. Doble crítico, chaval. Bueno, ahora que este es Berserker debería hacer daño. Así que ahí está. 500. 500. Madre mía, fuera. Locura. Bueno. Susurro de bruja. Me está gustando lo que digo. Quest divertida, quest facilitar. Ojo, que también está guay, ¿eh? De vez en cuando lo que digo, tener este tipo de misiones. Que no son tan complicadas, pero oye, son muy gratificantes. A mí me lo... Me gusta bastante, me lo paso muy bien haciéndolas. Y bueno, hay que derrotar a más yetis, así que vamos a buscarlos. Ahí hay otro, perfecto. A por él. A por él. A pa 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 pa. Una misioncita de acabar con enemigos y... ojo, esto no había visto nunca. Y fuera. Ya están los yetis, ahora lo veo, hay que... Vamos a por todas. ¡Ojo! Me encanta. Vale, sin una parálisis. Vale, no. Nos roba un poquito de vida, pero ahí va Gloria con su poder. Y fuera. Los tanques son muy importantes. Ojo que aquí a punto, tanto Adele como Gloria están a punto ya de pillar también el trabajo al 12. ¿No? Podríamos buscar algún cambio o algo. Me molaría algo en plan Berserker tocho, en plan diferente, no sé. Algo más también de daño. Bueno, este ya está, lo de los yetis, parece que... Espera, a ver. ¿Se ha actualizado o no? Osos polares. Vale, ahí hay uno que huye. Un oso polar menos. Hay que vencer a tres. Ojo. Ha estado guay la misión, ¿eh? Me gusta. Vamos allá. Ha sido muy gratuito. ¡Ah!
Vamos a quitarnos al mago este. Ahí está. Vale. Otro mago fuera. Ahí vale. Eso paro, ¿no? Vale. Fuera. Ahí estamos. Aunque hay que vencer a Masos, ojo. Voy a echarme una pequeña cura porque tengo un poco al equipo aquí tocado. Pero bueno, magia. Gloria te ha tocado, cura más al pro. Ahí estamos. Con eso es suficiente. A ver si hay dos y ya nos la acabamos. Si no, hay que buscar a un tercero oso polar. A ver, vale, hay solo uno. Vamos a ir a por él con todo. Ojo, que este tiene 3.000 de vida. Ah, vamos allá con todo. Ahí está. Vale, pues vamos a ver qué pasa ahora. Nos queda todavía un oso polar. A ver. Ahí está, hemos hecho que aparezca otra vez. ¡Vamos al lío! Y con esto deberíamos de poder, por fin decirlo, de terminar aquí una nueva aventurita. Ha estado divertido, me ha molado mucho. Pero bueno, vamos a venir aquí, ya sabéis, el Beast tiene magia negra, pues aprovechar. Voy a tirar en este caso piromas aquí a todo, o sea, full. Ahí está. Ya sé que me queda sin premios, pero da igual. Vamos a por los magos. Ahí está. Vale. Vale, se ponen de foul. Vale, pues ahora sí que sí. Deberíamos tenerlo todo completado como para poder volver. Pero para ello deberemos de volver a Ender, ¿no? Para poder teletransportarnos, así que vamos a abrir el mapa grande. Ojo. Abro el mapa grande, no veo el enemigo que tengo enfrente y me estampo. Bien. O sea, literalmente voy a huir. O sea, no, no vale la pena. Vamos a ver. El objetivo os marcará que vayáis para allá, pero no hagáis caso. O sea, nosotros vamos a hacerlo rápido. Vamos a venir, vale, por aquí, ya está. Con un poquito mirar este ya tengo suficiente para ver dónde estoy en el mapa y poder avanzar. Vamos a ir a Enderno y desde ahí con... y desde ahí nos teletransportaremos, ¿vale?, a la siguiente zona. Así que ya está, venimos aquí. Y retorno a Wishworld para, ya sabéis, terminar un poco el vídeo de hoy. Luego, lo próximo ya será empezar este capítulo 3, digo, la trama, que todavía no hemos visto nada, pero porque ya veis que mucho del tema de secundarias es muy importante y siempre que se puedan completar pronto... es lo que os recomiendo que hagáis, porque os van a fortalecer para lo que sea que se venga después. Ahora también, quizás, lo que digo después de esto, yo recomendaría que perdierais un poquito de tiempo leveando el grupo al 40, para empezar la nueva ciudad con un nivel aconsejable, que creo que tampoco nos va a costar mucho, pero sobre todo, así podéis aprovechar para levear e incluso mejorar algún trabajo de estos rarunos que quizás no uséis. Por ejemplo, ¿por qué no mejorar un cazadores de estos, o otro de los, como por ejemplo el de pintor, o el de bálsamos? Cosas de esas probadlo porque puede estar muy bien y así también podéis probar nuevos trabajos que os ayuden en vuestra aventura. Vale, esto ya está, ahí está. Y Kaboshi Kabuto, conseguido. Perfecto, misión 46 completada. Y bueno, como podéis ver aquí ahora mismo, pues obviamente no sale ninguna misión. Sí que nos sale, en este caso también importante, aquí parece que hay material, objetos nuevos. Vamos a ver de qué objetos se trata.
Vale, en este caso son estas cosas de aquí, ¿no? Vale. Por aquí no veo nada tochísimo, por aquí tampoco. Y por aquí, pues tampoco. Así que de momento aquí no creo que haya ningún problemita en lo que respecta a esto. Pero bueno, lo tenemos todo listo. Lo que digo, ha sido una aventura divertida aquí en Wizworld. Pero ya para terminar, lo que sí que voy a hacer ahora es coger y volver a pillar el carromato para dejarnos en las puertas de Enderno. Donde digo, voy a aprovechar para levear un poquito y conseguir que los personajes estén al 40 para que de aquí al próximo vídeo, que va a ser el de mañana, tengamos un poquito mejor el equipo y ya empecemos la trama, en este caso de Rivendell, ¿no? Que la verdad que tiene un nombre interesante, lo que se supone que es la Ciudad de las Nieves. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande, que os sirva este nuevo vídeo de la videoguía de Bravely Default. Lo que digo, voy a intentar, a ver si esta semana me puedo poner y puedo subir incluso doble vídeo algún día, pero hoy es que me va a ser imposible. Pero bueno, si os ha gustado, como siempre, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are hidden, sick your soul.